tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, el saludo muy cordial para todos nuestros queridos televidentes a lo largo y ancho de la región sur del país y en la zona de Los Santos que nos ven a través de Cable Santos. Bienvenidos, amigos y amigas. Como siempre, hoy tenemos un gran invitado. Se trata de don Manuel Caballero, dirigente comunal aquí en el cantón de Pérez Celedón, para ser más exactos, hombre que ha dado mucho por el desarrollo de esta zona. Se ha desempeñado también en el campo de la educación, en asociaciones de desarrollo y en el campo deportivo. Bienvenido, don Manuel Caballero, a este programa Tras las Huellas de la Historia. Gusto saludarlo, señor. Muy buenos días, Franklin. Es un placer, agradeciéndole la oportunidad de poder uno recordar a los tiempos atrás, y muy agradecido por el espacio. Óigame, don Manuel, yo tengo mucho tiempo de conocerlo a usted, sí. Pero ya dices, deme la receta, usted no se hace viejo. Pareciera, ¿verdad? pero qué va, los años van comiendo. Uno. Sí, ¿cuántos años tiene, don Manuel? Yo tengo 69 años, cumplido ahora el 2 de mayo, estoy recién. ¿69 años? 69. Uh-huh. Imagínese, está bien conservado. Gracias a Dios. ¿Dónde nace, don Manuel? Yo nací en Langostura, de Pérez de León. Uh-huh. Nací ahí en el puro centrito de Langostura. Ahí fue donde yo nací. De ahí nos fuimos para Las Esperanzas. Ahí crucé el primer año de escuela en Las Esperanzas. Recuerdo muy bien el trayecto que hay aquí en Río Uno, del bajo del río hasta el alto de la escuela. Uh-huh. Y había que hacerlo. Uh-huh. En ese entonces, ahí fue mi primera, mi primera parte donde tuve la residencia. Sí, nace en Langostura. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 5 y 3, 5 mujeres y 3 varones. Y 3 varones. Sí. Ya. Ahí tenían sus papás finca o sí, donde vivían. En ese tiempo sí, mi papá tenía una parcelita ahí, una finquita a la orilla del río Pacuar, en los bajos de Langostura. Y después la cambió y nos fuimos a Las Esperanzas. Y de ahí no pudimos enfrentar más y partimos al Águila. De veras. Nos fuimos al Águila, yo de 8 años. Y ahí sí estuve viviendo el resto casi de mi vida. Fue residencia en el Águila. ¿En el Águila de Pejibaya? En el Águila de Pejibaya, uh-huh. Sí. ¿La escuela la hizo allá en...? Ahí hice en Guadalupe, de Pejibaya, hice el segundo y tercer año. Porque estaba más cerca de ir al Águila, donde yo vivía, que ir a Guadalupe, porque Guadalupe queda muy arriba. Pero por medio del río, cuando eso no había un puente, ni había nada, entonces nos exigían, había que hacerlo por fuerza, ir a Guadalupe. Y de ahí ya después nos fuimos al centro del Águila, y del tercero al sexto lo hice en el Águila, en la escuela del Águila. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Hizo la primaria solamente? Nada más. Sí. Sí. Bueno, y antes, desde muy pequeño, ya le ayudaba a sus padres en la labor agrícola. Totalmente, desde pequeñillo nos acostumbraron a que había que aportar algo para la casa, y una vez que sacamos el diploma, que fue el sexto, entonces ahí fue donde ya había que hacerlo más obligado, el trabajo de 14 años. Yo iba con mi papá a lo que llamábamos en ese tiempo, y se sigue llamando, el jornal. Él ganaba 5 colones por mediodía, y a mí me pagaban la mitad, 2.50. Para aportar, para poder hacerle frente a esa obligación que tenía papá, que eran bastantes. Uh-huh. Sí. Prácticamente desde muy niño ya trabajaba fuerte. Sí, sí, sí. Al dar un seguimiento yo a este programa, yo veo qué importante que es para la juventud, para que no vean, ahora se ve muy fácil las cosas, cree que lo que se habla hacia atrás pareciera que sea una mentira, pero no, es una lucha. Eso tal vez los hace reflexionar al joven
de que hay que luchar para poder uno vivir. Sí, bien. Sí, eso es interesante. Ahora que usted trae a colación ese tema, recientemente me decía un muchacho que trabaja en el Banco de Costa Rica. Me dice, qué interesantes esos programas, porque... Y me llamó poderosamente la atención, porque es un muchacho muy joven. Le digo, ¿le gustan? Sí, claro, me gustan mucho. Dice, es que ahí conoce uno lo que hicieron los antepasados, dice, las personas en aquella oportunidad. Y ahora digo esto porque usted trae a colación ese tema, sí, que es muy interesante. Muy importante, porque yo siempre como consejo, no, para que yo, mi vida ha sido difícil, dura, bastante dura, ajá, difícil. Ya le digo que después se abrió la oportunidad de poder trabajar con un señor en el Águila, que ya murió, don Román Granados, muy buen patrón. El trabajo mío era bueyero. El trabajo mío de los 15 a los 24 años, fui bueyero. ¿Así? Trasladando los granos de Águila a Pejivalle. Ya en ese entonces era Pejivalle. Los más bueyeros, más anteriores, venían hasta aquí, hasta el río Pacuar. Uh-huh. Y nosotros nos tocó Pejivalle, Águila. Y de ahí eran 3 días por semana que veníamos a Pejivalle, a la agricultura. Y ahí los otros 2 días, los otros 3 días eran para hacer la recolecta de alrededor. Guagaral, Colinas. Entonces era constante el trabajo, que más bien nos daba abasto. Y eso me dio una experiencia grandísima de cómo hay que luchar para uno pudiera enfrentar una vida normal. Desde tempranas horas de la mañana ya estaba. Una de la mañana. Una de la mañana. Una de la mañana. ¿Y hasta qué horas, don Manuel? Nosotros nos acostábamos, no nos acostábamos, sino que nosotros en el trabajo era de 1 a.m. a 8 de la noche, porque después de que hacíamos la gira a Pejivalle o a la recolección de adentro, había que ir a arreglar la bodega y cuando eso se hacían los bultos de frijol o de maíz a 2 quintales, 2 libras. 2 libras eran del saco y 2 quintales eran de los que mandaban hacia afuera. Ajá. Y entonces era una trayectoria dura. Pero uno como joven, había otras cosillas que lo entretenían, y yo, una de esas era el billar. Entonces, de 8 a 9 que me ocupaba, pasaba al billar y yo me acostaba 11, 12 de la noche y me levantaba a la 1. Sí, fue una cosa que bastantes años, sí, que se vivió esa rutina. Esa era una distracción que tenía. Una distracción, sí, claro, que había para uno destresarse del trabajo. A jugar bola negra y a jugar 15. A jugar 15, 21 y bola. una que ya se llamaba, que nos daba. No, y generaba ganancia. Sí. Porque no es que voy a decir hablar de ellos, o sino que era que llegaban unos educadores que no conocían mucho del billar. Ajá. Entonces, a ellos nosotros les ganábamos platilla. Así. Entonces se hacían más de rutina el vicio. Pero qué interesante. Y a la 1 empezaba. A la 1 sonaba el reloj y íbamos al portero a traer los bueyes y a trabajar. Uh-huh. Todo el santo día. Uh-huh. Eran unos barriales para Pejivalle a pegar al cajón de la carreta. Eso lo iba a consultar, el asunto de los caminos, que cómo era el acceso en esos tiempos. Sí, el camino era demasiadamente. Y eso es una realidad que muchos la tienen, de la gente que vive hacia adentro. Y alguna que se ha venido. De que el camino era difícil, era un camino desde que salía usted del Águila, era barro, 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 hasta llegar al río Pejivalle. Era un camino bastante, bastante, sí, difícil. Ahí en veces se quedaba uno 2, 3 horas pegado, lo que llamaba uno, me pegué. Ya los bueyes no podían, y entonces había que hacer otra manera para poder a 2 yuntas sacar la carreta. Entonces era difícil, era duro. Sí. Sí. ¿Qué familia se recuerda usted en ese tiempo ahí en esos lados? En el Águila. Sí. En el Águila la familia en ese tiempo era don Rafaelito Elizondo, ya murió, don Julián Granados, ya murió, don Román Granados, ya murió, don Espedito Barrantes, Carlos Marín, mi patrón por muchos años también como patrón de dueño huello. Ellos conservaban
cada uno de ellos eran los negocios del Águila. Uh-huh. Y cada uno de ellos tenía 6 o 8 yuntas de bueyes para estar movilizando ese tren de mercadería. Porque había que llevar el grano a Pejivalle y para adentro la mercadería. Refresco, licor, mercadería de toda clase, había que llevarla hacia adentro, sino que era ida y vuelta que se trasladaba de esa manera. Y sí recuerdo de muchas de esas personas, Don Unidad Gamboa, Miguel, todos han muerto, Don Miguel Umaña. Yo estoy aquí todavía porque era más joven que ellos. Ajá, ajá, sí. Sí. Este señor Román Granados, ¿no fue el que tuvo un negocio en la griega? Sí, él del Águila se vino y puso una compra grande con la misma rutina de él, de compra grande, ahí en Y. ¿Quién después pasó a ser de que ya murió, de Israel? Arguedas. Argueda. Correcto. Eso fue donde don Román Granados. De ahí vendió y comenzó a trabajar en San Sur con alguna mercadería y luego ya se enfermó y murió. Don Manuel, ¿cuánto se ganaba en esa oportunidad? ¿Se veían los colones? Para ese entonces sí, claro. Sí. Porque nosotros nos teníamos entonces, como no era cualquiera que se hiciera trabajo de bueyes, porque había que lidiar con bueyes bravos, había que lidiar con trabajos duros de manejo de carga. Entonces a nosotros nos pagaban 30 colones por quincena. Y era un platal. Era un platal. Viera que con esos 30 colones veía yo el diario de la casa de mi papá y mi mamá, que Dios los tenga la gloria. Y recuerdo muy bien, don Franklin, que alcanzaba y le quedaba uno 4 o 5 colones para ese vicio mantenerlo de lo que era el billar. Entonces alcanzaba. Y recuerdo que hasta los cigarros le compraba yo a mi mamá. Recuerdo el precio de los cigarros, uno se llamaban el León y Ticos, se llamaban los cigarros, y valían no 45 céntimos. Eso no tenían filtros, ¿verdad? No tenían filtros, directamente el pulmón. ¿Verdad? Sí. Sí. Y sí, eran 30 colones que se ganaba uno, pero era un salario especial por el trabajo que uno ejercía. 30 colones. ¿Cómo esperaba usted cuando se acercaba fin de año, el mes de diciembre y todo ese tiempo tan bonito? ¿Cómo lo vivió? Muy bonito, sí. Muy bonito, porque en ese tiempo esperar la Navidad era algo diferente ahora, porque se hacía larguísimo. 31 de diciembre. Se hacía larguísimo. Esperar uno ese año, uno en el tiempo que se ganaba un poquito más de plata, que era los movimientos de la agricultura, uno iba economizando para comprar, entonces una vez compraba uno el estreno. Ah, sí. Entonces había que guardarlo en el mes de agosto para estrenarlo en diciembre. Ya cuando volvía a poner estaba viejo, pero uno todo orgulloso. Sí. Pero se daba ese gusto. Sí. Sí. ¿Qué se acostumbraba en ese tiempo? Igual las comidas también, había mucha comida. Sí, gracias a Dios. Los tradicionales tamales también. Tamales y sí, las comidas tradicionales que nunca han faltado, en ese momento no había escasez de nada porque había mucha producción y se cultivaban las cosas, mi papá cultivaba las cosas la mayoría, entonces eso se ayudaba muchísimo. Sí. Bueno, cuéntenos, don Manuel, ¿usted cuánto tiene de casado? Yo tengo ahorita cumplidos 46 años. 46 años de casado. Sí. ¿Dónde conoció a su señora usted? Ahí mismo en el Águila. Ah, en el Águila. En el mismo Águila, de ahí mismo nos conocimos y ahí nos casamos. ¿Se casó muy joven? Yo me casé, viera que en ese tiempo como que sería que precisaba las cosas o cómo las hacía uno. Mucho apuro, ¿verdad? Sí, mucho apuro, porque mi señora, mi esposa, que ha sido una gran esposa, que todavía, gracias a Dios, vivimos totalmente en paz y lo más lindo. Ella se casó cumpliendo los 15. No los tenía.
tenía 14, y yo tenía 21. Sí. Y ahí Dios nos regaló 7 hijos. 5 hombres y 2 mujeres. 5 hombres y 2 mujeres, que eso nos hizo después del Águila, ya cuando se nos fue, que llegó la carretera, como que se nos echó la situación a nosotros, cuando llegó la carretera, ya entonces, ya el buey desapareció, ya era otra cosa. Entonces hubo que buscar otro ambiente. Y ahí fue yo, cuando ya vi que había que buscar la manera de que uno comenzaba a esperar tener la familia, a que hayan hijos, entonces me fui a Potrero Grande, a Borón de Potrero Grande, me fui un tiempo, tamaño tiempo, a trabajar en una finca de ganado de la familia Sánchez. De ahí me volví al Águila otra vez. Entonces ya era una vida más diferente, ya era trabajar propio con agricultura. Yo fui agricultor, aprendí muy bien de mi papá, entonces yo fui agricultor y uno de los productos que más cultivé fue el tomate. Yo fui tomatero por varios años en el Águila. Pero también se vino el momento de que mucha competencia de tomate llegaba uno aquí al mercado y no lo podía vender. Entonces eso me hizo volverme del Águila. Me fui para un lugar que se llama Las Bolas de Pilas, por Pueblo Nuevo. Ahí me fui a cuidar una finca de ganado de los Sánchez, donde habían 1000 vacas. Eso tenía ese señor, don Abel Sánchez, que ya murió también. Y ahí había otra vida, diferente, porque estaba la producción de lo que uno quisiera. Y ahí trabajé varios años. De ahí ya comenzaron los hijos a querer estudiar. Y entonces había que darle la oportunidad que hoy, gracias a Dios, hay unos profesionales. Entonces me fui para el Peje de Volcán. En el Peje Volcán ya me quedaba más fácil para que los jubilas vinieran al colegio, porque cuando yo no había colegio, no, Frank, había que buscar San Isidro, porque si no más me acuerdo, todavía Buenos Aires en ese momento no había colegios. Y ahí estuve un tiempo trabajando en Pindeco. Trabajé en Pindeco, más tamaño tiempillo. Y de ahí me vine para San Isidro. ¿Cómo era se vino para San Isidro? Sí. Yo me vine al barrio Los Ángeles. Ahí vine para que los muchachos estudiaran, con siempre peón. Yo trabajaba cortando caña, cogiendo café y hasta juntando café. Yo iba de Los Ángeles a San Pedro a juntar el café. El café que se caía lo juntaba una empresa que había, un muchacho llamaba, se me olvida el nombre ahorita, porque había que lucharla. De ahí pasé a trabajar a Santa Fe. La vida mía ha sido dura. A Santa Fe, o sea, ahí estuve en la cafetalera, ahí estuve trabajando bastante. Y de ahí, en un momento dado, me liquidaron en Santa Fe y tuve que ir al Valle de la Estrella de Limón a trabajar en la bananera, porque había que afrontar la situación. Yo eso sí he tenido, Frank, y es una experiencia que yo me parece que es joven, aprecia ahora que está joven. Ya uno ya pasó esos tiempos, pero yo pienso en el joven que aprecie los trabajos y que los estimule, porque no es fácil. Ahí estuve un tiempo en la bananera y ahí regresé otra vez a Pérez. Y don Franklin, ahí fue cuando entré a trabajar a La Meseta, que ya no existe, ¿se acuerda? La Meseta. Claro que sí. Y ahí tuve el accidente. Ahí tuvo un accidente. Ahí tuve el accidente, que ya hasta ahí trabajé. ¿Qué accidente, Cuéntanos yo, algo de eso. Una máquina de un elevador de café. Yo era estufero, yo trabajaba en las estufas. Ajá. Y se me abrió una compuerta en la estufa, entonces caminé hacia donde había un botón que la paraba uno a la estufa. Pero corriendo, porque si lo veía el encargado a uno, le llamaba la atención y podía ser hasta despedido. Y había un piso que se quitaba, que se movilizaba, para darle la limpieza a lo que se llamaba el gusano, se llama, que era un elevador de café que lo pasaba a otros departamentos. Y donde yo corrí, me paré y se me corrió el piso y la máquina me agarró la pierna y me la cortó.
Me la bajó la rodilla. De veras. Me la cortó. Entonces, ya y hasta ahí laboré. Hasta ahí llegó la, voz mía, porque ya, con, ese accidente, ese fue mi último trabajo. Sí. Entonces, don Frank, eso me ayudó, digo yo, ahora qué hago yo. Pero eso me ayudó, viera, don Frank, tan agradecido con Dios. Que yo hay algunas cosas que me han llamado la atención. Bueno, la bendición de mis hijos, que, han sido muy buenas. Uh-huh. Han sido muy buenas conmigo, todos. Mi señora, que nunca me ha desamparado. El apoyo de ella. Y eso me hizo que, digo yo, aquí hay que hacer algo. Entonces me comprometí. Primero Dios y mi religión católica. Tengo unas cosas que me han llamado la atención desde, los años 70. Uh-huh. Que es el deporte, el desarrollo comunal y esas cosas me han llamado muchísimo la atención. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo desde esos años 70 es la política. La política me ha gustado muchísimo. Entonces, eso me ha hecho que pasé mi vida de ahí para acá más ocupada, más bien. Uh-huh. Y muy satisfecho, porque yo la comunidad de San Andrés la amo, y yo siento que, vieras que, la gente me tiene aprecio por lo que yo hemos desarrollado Barrio San Andrés. A eso iba, después sí. de Barrio Los Ángeles pasó a Barrio San Andrés. Sí. Sí. A Barrio San Andrés. Ahí es donde ha permanecido, ¿cuántos sí. años? Ya 30 años. 30 años en Barrio San Andrés. Uh-huh. Ahí sí. se ha desempeñado como miembro de la Junta de Educación, como presidente, me venía contando ahora, de la Asociación de Desarrollo por muchos años, 20 años, que actualmente es el presidente. Sí, soy el presidente de la asociación, que yo pienso que le contaba entre más y un rato en camino. Ajá. De que ya yo creo que, pienso que, ya, o sea, y los mismos hijos me han dicho, papi, descanse, porque diera que pareciera que, es fácil, ¿no? Hay que batallar muchísimo con, el desarrollo y con la misma comunidad, porque un 85% siento yo que está muy agradecida conmigo y muy contenta, y tenemos muy buenas amistades, pero siempre un 15% tal vez no le han salido las cosas como ellos quieren, entonces no es del agrado. Pero sí, tengo 16 años que estuve como vicepresidente y después presidente de la Junta de Educación. Después pasé a la, de ahí mismo, era presidente de la Asociación de Desarrollo por 20 años. Primero vicepresidente, presidente era don Eduardo Torres, y después pasé a presidente. Tuve como un año que fui vocal, como 2 años que fui vocal. Y el deporte, hace 25 años, había una canchita ahí en San Andrés de, piedra con, marcos de madera. Entonces yo participaba en los campeonatos. Y me prestaban la cancha del colegio, ahí por el colegio, uh-huh. UNESCO. Porque para mí me ha fascinado muchísimo el deporte por lo mismo, don Frank, por la juventud. Uh-huh. Ayudar a la juventud y a los niños. Me llamó mucho la atención de la escuela, porque siempre yo he sido muy, muy amante a los niños. Y el desarrollo comunal, ¿y para qué? Nosotros, ahí se ve el barrio, lo que hemos logrado por medio de mis compañeros, no es solo uno solo, sino que es una asociación, asociaciones que han trabajado de la mano, unidos. Uh-huh. Pero sí me ha gustado esas tres cosas y me han ocupado, y hasta la fecha estoy muy contento por esa oportunidad que Dios me dio. Uh-huh. Trabajo mucho en deporte, entonces. 25 años lo tengo, porque un día de estos, no hace mucho, estuvo muy bonito la actividad. Celebramos los 25 años del equipo Juventud San Andrés, yo como dirigente. ¿De veras? Del equipo. Y ahí recordamos, no me acuerdo cómo es que se dice la palabra, cuando se recuerdan los que ya han muerto. Bueno, recordamos jugadores que han sido el equipo, como uh-huh. los Obandos. Uh-huh. Ahí fueron los papaces y le hicimos una actividad muy bonita. Los papaces de Mauricio Vargas, que ya murió. Muy bonito. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, el deporte. Y ahí estoy todavía. Don Manuel, ¿usted recuerda aquellos equipos de Santa Cecilia, del Oscar, de hace años? En ese tiempo, yendo un poquito hacia atrás, sí.
Yo jugué mucho fútbol, ya. Muchísimo. Yo por ahí traigo una fotito que quiero que la vean ahora, sí. de cuando era niño, alumno de la escuela de Las Esperanzas, estaba en primer grado, pero me rendía mucho el fútbol. Entonces me llevaban a reforzar en sexto y quinto. Y fuimos a San Agustín a jugar en ese momento. De camino nos topamos uno que tomaba fotos que llamaban Aquiles Jiménez. Y nos tomamos una fotita cinco que veníamos a pie, jugábamos descalzos. Ahí tengo la foto, ahora te la voy a enseñar. Uh-huh. Y eso, vieras que el deporte para mí lo digamos, no es rajando, pero yo me rendía un poquito. La juventud más la pasé con el Atlético de Pedivalle. Yo jugué con el Atlético de Pedivalle. Ahora que recuerdo a esos equipos, nosotros competimos por 10, 12 años jugué como entrenador don Marino Pérez. ¿Lo conoció? Claro que sí. Una gran persona. De Pedivalle. Pedivalle. Sí, claro. Ahí jugué como 12 años con el Atlético de Pedivalle. Después jugué con el Banco Nacional. Como el encargado del equipo era don Francisco Paco Sánchez. Ah, sí, claro. De gran memoria. Ajá. Claro. Y esos equipos, la competencia que había en ese momento era un campeonato que se llamaba las distritales. Don Frank, estaba Cafecil, el UNESCO, San Rafael. Ese Cafecil estuvo Machón, ¿verdad? Machón. Sí, sí. El portero era un portero que le decían Cuñado. Cuñado. No sé el nombre. Sí, Gerardo González. Gerardo González. Sí, que luego jugó con el Pérez Celedón. Sí. Sí, claro. Uh-huh. Y estaba un equipo que se llamaba el Imperial de San Juan Bosco. Sí, sí, sí. Había un equipo de Palmares que le tenían un nombre, no me ha aceptado, porque le decían Los Zorros. Uh-huh. En donde se jugaban unos muchachos, la juventud de ¿cómo se llama? De Palmares. Ajá. La juventud de Palmares. Ajá. Donde jugaban los Gamboas y los Fonseca. Uh-huh, uh-huh. Había un equipo en General Viejo que se llamaba Los Nehemas. Ajá. Y entonces, el fútbol para mí, así, de practicarlo desde muy chiquitico, y hasta cuando ya no pude practicarlo más, porque quizás estuviera jugando en la tercera edad ahí con Pompilio. Sí. Si no hubiera sido el accidente. Sí, 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 sí. Sí. Qué interesante todo eso de rememorar todos esos tiempos, ¿verdad? Sí. Lindo los tiempos de antes, ¿verdad? Ya, yo creo que es para nunca olvidarlos, ya, ¿verdad? Hasta que sí. Uno muera, porque se guardan en la mente. Se guardan en la mente, claro. Aquellas cosas que ven tan lindas y ahora, ya, y don Frank, ahora viendo cómo está la situación, que hay dos cosas. Yo fui pobre todo el tiempo, yo nunca tuve nada, solo el jornal y el empleo, nada más, nunca poseí ningún bien. Hasta que Dios quiso que en San Andrés, en la administración de José María Figueres, el hijo, nos ayudó con una residencial El Río. Uh-huh. Y ahí me tocó la suerte que nos dieron una casita por medio de la municipalidad con toilote. Y eso hace que por eso tengo mi casa propia en San Andrés. Pero esos tiempos de atrás, como usted dice, son inolvidables. Claro. Muchos recuerdos. Don Manuel, ahora que usted nos tocaba el tema de que también le ha gustado la política. Sí. Sí, yo lo he visto yo cuando trabajaba en la radio, por las cercanías ahí, conversábamos mucho. ¿Nunca llegó a la municipalidad como síndico o regidor? Don Frank, es algo que seguro Dios le tiene algún destino a uno. Uh-huh. Porque mi trabajo y mis méritos que tenía hacia las campañas, tanto locales como nacionales, sí. Duro, trabajé duro, nunca se me dio la oportunidad, nunca. No usted, sé. Usted era un buen peón. Sí, claro. Donde usted se metía. Sí. Y con la persona que usted era muy leal. Total. Y lo soy. Sí, así es. Yo he tenido partido solo. Sí. Nada más, yo nunca he cambiado. Sí. He tenido un solo partido. Y no, como usted dice, no he tenido esa posibilidad de... Y bueno, por algo sería. Pero eso no me ha dejado de que abandone... Es cierto. La política, que no me gusta, porque todavía la manejo.
Y estando ya como regidor o como síndico, imagínese, si ha ayudado mucho, sin ser muy metido a la política, ahora metido en la política, se le hubiera abierto más, ¿verdad? El panorama. Yo pienso que hubiera tenido más espacios, porque amistades por todo el cantón. Claro. Amistades por todo el cantón, que le doy gracias a Dios. Eso me hubiera ayudado tal vez un poquito más. Tengo algo que soy muy agradecido, que hablando del gobierno local, a mí nunca me han, usar una palabra muy, muy, sí, señor, muy sencilla, que es, no me han negreado. Cuando estoy en contra, sí, del gobierno local, vieras que el mismo apoyo lo he sentido y lo estoy sintiendo ahorita con el alcalde ahora. Eso me ha ayudado para gestionar las cosas a nivel de los, como dice, la municipalidad, el MOP, Dinadeco. No he tenido mucho trompiezo sobre eso. ¿Alguna obra importante que usted pues atesore bastante? ¿Alguna obra en todo lo que usted ha estado en el campo del deporte, en las asociaciones? ¿Alguna obra que usted haya realizado con sus compañeros que le llame la atención? Ya hay todas, don Frank. Todas. Todas, porque le voy a mencionar. Todas son sus hijas. Todas son mis hijas, porque recuerdo, yo empecé a los 23 años. Ahora voy otra vez atrás. Sí, señor. Sí. A los 23 años empecé yo, ya no, a los 23 años trabajé en el patronato escolar, ajá, que cuando eso existía, ¿sí? El patronato escolar en el Águila. Ajá. De ahí empecé en la asociación. Desde ahí me ha gustado. Hicimos una casita salud, que iba a traer una foto, que nos costó 350 mil colones en ese entonces. Tiene unos 43 años esa casa, que ya ahora ya el no la están utilizando porque la caja la dio, ¿cómo se llama esto? Ya la no estaba en condiciones para que el doctor fuera. Ya está cerrada. Inhabitable, sí. Inhabitable. Ajá. Pero es una obra que yo siempre la recuerdo, esa casa de salud. Y viniendo hacia el barrio, tengo las obras como que me esforcé muchísimo, a la par de mis compañeros de la asociación, el Puente Rojo. El Puente Rojo. El Puente Rojo, ese puente fue una lucha grandísima, con vamos, trabajo. No solo gestionar que vinieran las cosas, los materiales, o sino que yo trabajando también, yo buscaba la manera de qué hacía falta para estar, que el puente fuera una realidad. La escuela, cuando yo empecé, había tres aulas en San Andrés. Y cuando salí de la Junta de Educación, contábamos con 17 aulas. Una obra que yo las, me llena. Claro. Me llena. En el barrio, en las vías, de las calles en San Andrés, tenemos como un 85% asfaltadas y cementadas por medio de mis compañeros de la asociación. Y la comunidad también, porque nosotros tenemos un comité por cada calle, que ellos aportan muchísimo y hemos trabajado de la mano con la comunidad y la municipalidad. Entonces son obras que nunca se le van a olvidar a uno, nunca. La plaza se hizo hace 25 años. Hoy contamos con una plaza bastante bonita. Muy bonita. Que es una lucha, porque vieras que por ahí tal vez en algunos momentos es donde uno tiene algunos choquecillos, porque por mantener la cancha bonita hay que pelear, digo yo, no pelear con la gente, o sino pelear en el aspecto de luchar para no aflojar el proceso. La cancha hoy día es una cancha bastante bonita. Muy bonita. Y es una lucha que ha habido. Muy contento me he sentido, como te digo, después de que... Sí. Algo que yo pensé cuando tuve el accidente, ahora qué voy a hacer, y es lo que mencionaba anterior, pero yo he trabajado mucho en la parte social. Ajá.
la parte social, viera que yo he ayudado a muchísima gente. Nunca fui síndico, nunca fui regidor, pero por medio de ellos logré de que muchos compañeros, muchos vecinos lograron tener un trabajo que yo les ayudaba. Eso me llena muchísimo, son muchos que ayudamos. Hemos sacado proyectos de vivienda, bonos individuales, uh-huh. Y todo eso, Frank, que no es que uno diga que hombre está rajando, pero no, es que uno le satisface, claro. Porque hay gente viviendo hoy en una lucha que uno dio, y eso lo llena a uno bastante. Sí, ha progresado mucho San Andrés. Sí. Buena carretera, buen acceso, escuela, iglesia, plaza de deportes. Bastante. Ahora hay unas, lo que he cementado, están llegando a la vía útil, uh-huh. Ya de 12 años. Entonces, pero ya tenemos el proyecto de volver a darles, sale más barato ahora reconstruirlas que en ese tiempo hacerlas. Ahorita estamos terminando esta semana la asociación, y junto con la asociación, que le agradecemos muchísimo a la asociación de la UNESCO, a este señor presidente de la asociación, que se me olvida el nombre, pero es de apellido Carranza, yo creo que es Orlando, uh-huh. Es un maestro pensionado, uh-huh. Es el presidente de la asociación, nos facilitó que nosotros gestionábamos, porque era ella esa parte del Puente Rojo, a la calle de Quebrada, es jurisdicción de la UNESCO. Uh-huh. Entonces tenemos un documento donde ellos nos dieron la firma de que nosotros gestionáramos, y se terminó el sábado. Mira qué linda que está, uh-huh, esa calle. Uh-huh. Eso lo llena a uno bastante. Terminamos en un cementado ahí en calle Las Rositas de 300 metros. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ahí por esa parte, yo pienso que la asociación ha trabajado severamente. ¿Confía usted, don Manuel, que los jóvenes de ahora sean buenos dirigentes? Porque han habido buenos, pero buenos dirigentes en esta zona, en Pérez Celedón. ¿Considera usted que, o confía en que los jóvenes agarren esa bandera también y se preocupen más por los problemas comunales? Yo pienso que Dios quiera que sí, Dios quiera que esa juventud sienta esa necesidad, porque no podemos dejar de que las cosas se pierdan habiendo voluntad juventud. Yo pienso que tal vez sí aparezca, pero como que el compromiso de ese dirigente comunal no lo quieren tomar por los mismos compromisos que hay de que hay que andar mucho gestionando. Entonces yo tengo la fe que tienen que aparecer esos jóvenes que los está ocupando tanto el cantón como el país, para que tomen esa bandera, porque ya nosotros ya vamos terminando y tiene que haber una juventud de que se rompe, porque ellos están en otra época, las cosas han cambiado muchísimo, Frank. En los siglos, cada siglo se cambia un montón de cosas, porque ahora la responsabilidad, como hay tanta diversión, como hay otras cosas que hacer en la juventud, que a buena hora, ojalá que sean las del bien, y no es no desviar el camino, que eso es lo que yo he apoyado todo el tiempo a la juventud, de salvarlo, de no caer en esa equivocación. Pero yo pienso que, Frank, tiene que aparecer alguien que pueda a levantar esa bandera. Una persona tan involucrada con lo que es el desarrollo de esta zona, yo diría un auténtico comunalista como lo es usted, ¿cómo percibe, cuál es su percepción en torno a lo que es el desarrollo de Pérez Celedón, que usted ha estado también de la mano, de alguna forma, con todo lo que es el desarrollo? ¿Cómo ve la situación en Pérez Celedón? ¿Se ha progresado? Para mí sí. Para mí he sentido que Pérez de León ha progresado mucho, a pesar de que los daños de la naturaleza en veces nos quieren echar abajo algunos
a algunos adelantos que han tenido, pero para mí, no, que el cantón lo veo bien, lo veo que ha progresado bastante, sí. Si usted echa el cassette hacia atrás, ¿qué se le ha quedado por hacer? ¿Hacia atrás? Sí. Ya, yo pienso que... Que usted, mira, se me olvidó hacer tal cosa, mira, si yo pudiera hacer esto, ¿qué se le quedó a usted por hacer? No, que ya sería... ¿O qué impulsaría más? Mire, yo pienso que como las metas que yo quise alcanzar, las logré. Se lograron. Entonces perfecto. Yo pienso que si está realizado. Sí, entonces yo pienso que como que se me haya quedado algo atrás, sí. Sería algo que sí. No era de mi alcance por medio de que yo solamente... tuve el sexto grado. Tal vez por ahí, de acuerdo a ese nivel, pienso, me siento satisfecho, Frank. Qué bueno, qué bueno. Nos habla del desarrollo del cantón de Pérez Celedón, lo ve muy bueno. Usted vivió muchos años, vio nacer también el del cantón de Pérez Celedón. Hay muchas cosas nuevas, ¿verdad, don Manuel? Muchísimo, la Franca. Se ha progresado bastante. Ha progresado muchísimo. Yo pienso que todavía hace falta que algunas cositas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Vea, yo pienso que alguna manera de atraer más el empleo. Tal vez está haciendo falta una empresa fuerte que entre. Parques industriales. Porque el empleo nos está. Es la única. La única razón en que el cantón estamos un poquito bajo, porque el empleo, a no haber empleo hay desesperación, y es donde estamos perdiendo valores de juventud que por medio de las necesidades caen en otra equivocación. Habiendo empleo, el joven se va a tener otro compromiso. Y otra cosa que hay, don Franklin, es que no son aquellos mismos tiempos de antes, que ahora hay más ilusiones, que un jovencito de los 13 en adelante, no quieren andar un teléfono malo, no quieren andar el último modelo, quieren competir con los demás. Entonces, al no poder lograr un empleo como nosotros lo teníamos antes, de diario, de todos los días, entonces entran en la desesperación de esa ilusión que no pueden lograr. Y en jóvenes de más edad, que el carro, ya el carrito no es ese, sino que quiere buscar la manera de un carro más modelo. Y entonces, ahí yo creo que donde se está equivocando la juventud. Porque por lograr algo, de una ilusión, porque tampoco es de quitarle el impulso, porque tiene su derecho, todo tiene su derecho de buscar ese... esa ilusión, pero sí, yo siento que aquí tiene que haber una manera de que haya más empleo, porque yo, vea, vieras que yo ando muchísimo con la juventud, y eso me hace que ahora que difícil es tener un equipo por 25 años, así, pero yo lo hago con todo el cariño, con todo, en veces con la misma familia diciéndome, papi, ¿por qué no descansa ya usted? Pero es algo que me nace. Entonces yo les digo, déjenme hacer lo que a mí me gusta. Y eso es lo que a mí, Dios me ha ayudado, hacer lo que a mí me gusta. Entonces, el empleo. Ahora que están diciendo de ese proyecto que están ranking, que Dios quiere que se haga una realidad, del aeropuerto. Ciudad Aeropuerto. Yo pienso que ahí va a ser una opción de empleo a esta juventud que pueda lograr las cosas por sus propias manos, trabajando y no equivocándose, haciéndole daño a los demás, porque con Franklin, ahora lo mismo sufre, de que no tiene plata, porque lo matan porque no paga cualquier suma pequeña, lo matan porque para vengarse, y matan al que tiene la plata,
para hacerle daño. Entonces, estamos en una época, la considero yo así, bastante difícil. ¿Se vivía con más seguridad en aquellos tiempos? Totalmente. En esos tiempos había una seguridad en todo, todo aspecto. Usted dejaba una, nosotros dejábamos la casa sola una semana para ir a coger café a las mesas. Y nunca llegaba uno y estaba normal todo. Entonces había una seguridad totalmente diferente. Pero también hay que ver la población. Uh-huh. ¿Cuántos que tenía? Ahora cuenta con ciento y qué de habitantes del Pantón. 130 y resto por ahí. No sé. Y cuando eso era también Claro. Sí, y como yendo hacia eso, hacia las ilusiones. Sí, claro. A las ilusiones que hay ahora de la juventud. Pero Dios quiera que cada día se centren en buscar lo mejor. La opinión suya de las redes sociales, don Manuel, ¿considera que son importantes, pero siempre y cuando se le dé un uso adecuado? Totalmente, don Frank, es algo que yo lo veo muy, muy bien, sabiéndolo usar. Pero las redes sociales ahorita le está haciendo un daño desde los niños escolares, los está equivocando. También los está llevando a una equivocación, porque las redes sociales les permite estar en otra cosa. Yo lo digo por mis propios nietos, que la ven fea en la escuela, la ven fea en el colegio, y hasta se me han quedado en el grado, y yo le echo la culpa a eso de las redes sociales, porque nosotros los padres de familia no hemos sabido valorar el tiempo y la manera de que utilicen las redes sociales. Es mucha, mucha responsabilidad, casi toda de los padres de familia, de estar pendiente de lo que están viendo los niños, del uso que ellos le dan al teléfono, que son las redes sociales. Totalmente, es una responsabilidad que yo la veo de los padres de familia, porque un niño de 10, de 11, 12 años se encierra en su cuarto a ver algunas cosas que no son convenientes, que lo va a equivocar, y que el papá no se esté dando cuenta qué es lo que está haciendo ese niño. Pienso que sí es una responsabilidad de nosotros los padres. Sí. Me decía anteriormente un invitado que tuve por aquí en este programa que la mente se llega a anestesiar, ya no se divide, no se suma, no se resta, poniendo la mente a trabajar, sino que se busca el celular y se hace todo fácil, las sumas y todo. En eso sí. Hasta la mente se llega a anestesiar, a dormir. Sí, claro. Antes se apuntaba y se sumaba y todo. Eso. Sí, totalmente de acuerdo, porque esa de estar centrado en esas cosas, así como usted dice, lo hace equivocarse. Entonces llega a hacerle un daño a la juventud. Don Manuel, qué interesante su relato, su conversación. Le hago la pregunta, me va a decir que tal vez fue cuando usted perdió el asunto de la pierna. ¿Un día triste en su vida fue ese? El más triste de mi vida. El más triste de mi vida, porque Franklin, fue un accidente que no se le deseo a nadie. Ningún accidente se lo deseo a nadie, porque los accidentes son fatales. Pero en caso mío, perder mi pierna en esos momentos fue lo que yo más me dolió en mi vida. ¿Un día alegre en su vida, feliz? Muchos. Haber logrado que Dios me permitiera una compañera como esposa, que acompañada por tantos años, me ha soportado 46 años. Dame una familia, que hoy yo tengo un técnico en el hospital, en la gastro, muy bueno, un hijo mío, un profesor de matemáticas que jugó con el Pérez, Esteban, conocido como Toto, tal vez lo oyó algún día. Uh-huh. Esos hijos ha sido una alegría para mí, porque claro. Y uno de ellos, ¿verdad?, que como son tan buenos, y mis hijas serán uno de los que tendrá que verme
y yo creo que con gusto lo harán. Entonces, para mí, eso ha sido una alegría de que Dios me haya premiado con eso. Sí. ¿Cree en Dios usted? Total, total. Yo estoy muy creído en Dios, muchísimo, creo. Y le digo a la juventud que es lo primordial y es lo más importante. Primero Dios y después lo que Dios nos presenta en el camino. Sí. Es importante todo el relato, su amor por su familia. Es muy, muy profundo, muy interesante, don Manuel. Ya prácticamente en lo que es la recta final de este programa, y agradecerle sinceramente la deferencia para este medio de comunicación. ¿Cómo quiere don Manuel Caballero que se le recuerde? ¿Que me recuerden? ¿Cómo quiere que se le recuerde una vez de que usted nos haya dejado de este mundo? Yo pienso que ya uno no lo va a ver ni lo va a sentir, pero habrán la familia de uno, sí, que sí van a poder escuchar esos relatos De ese gran dirigente, de esa gran persona, de ese señor que se compenetró tanto con el desarrollo de un barrio, del deporte, de tantas cosas. Sí, yo pienso que alguien lo va a vivir. Yo, ya uno muerto, y don Franklin, es que yo estuve 2 horas muerto. Yo anduve en una parte que un día le voy a relatar. No, relátenos un poquitito, sí. Yo creo que todavía estamos. Yo estuve muerto por 2 horas, cuando me pasaron de la meseta al hospital. ¿Ah, sí? 2 horas. Yo anduve en un túnel muy lindo, con flores, con unas velas, y sentí una felicidad caminando por ahí. Y no sé por qué, Dios me reveló eso. Y yo creo, muerto, digamos, ya esta vida, yo estuve fuera de la vida 2 horas. Y eso me hace, sentir de que es tan importante entonces estar en las manos del Señor para que de verdad lo premie a uno cuando ya se quede de viaje, que no sean 2 horas, sino que se va de viaje. ¿Sintió una paz usted en esos momentos? Total, una paz linda. Era un túnel verdito, muy verde, con muchas flores, unas velas, no sé qué tipo de vela, porque así no pude en ese momento diferenciar si serían artificiales, serían candelas. No, ¿No vio a nadie? No veía nada. Y cuando me desperté, que fue cuando me devolvieron ya del par, ya, digo yo, otra cosa. A lucharla. Volvió a la realidad. Volvió a la realidad, a la lucha. Sí, bueno, y ahí lo tiene el Señor para algo, ¿verdad? Un propósito. Ahí, aquí estamos. Sí, no. Don Manuel, sinceramente, muy agradecido. Con ese conmovedor relato suyo, pues finalizamos este programa Tras las Huellas de la Historia. Que Dios lo conserve con buena salud y felicitaciones por esa labor suya como dirigente comunal, que el pueblo tiene que agradecérselo. Muy amable, señor. Muchísimas gracias, don Franklin. Y en verdad, yo me siento muy agradecido con usted de haberme tomado en cuenta en recordar estos tiempos de antes y decirle a la juventud que no eche atrás, que siga adelante con todos los propósitos que Dios le tiene. Sí. Muy amable, don Manuel. Muchas gracias. Hemos conversado aquí en Tras las Huellas de la Historia con este insigne y gran trabajador como lo es don Manuel Caballero, dirigente nato aquí en el cantón de Pérez Celedón. Gracias por su compañía. Que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.